Gracias, Presidenta. Con su venia. En consecuencia y en concordancia con mis compañeros que votamos dentro de la Comisión de Educación porque se restituyera este recurso y la clave de las escuelas de tiempo completo, como lo hizo mi compañera Lorena del Socorro Jiménez, a quien por cierto le reconozco la congruencia y en el mismo sentido lo hago yo, porque así también lo manifesté dentro de la comisión. Y yo esperaría que al menos todos los que votamos a favor porque se restituya se hubieran manifestado de la misma manera, independientemente de que nuestro grupo parlamentario se suma a favor, también tenemos la libertad de optar por las vías que mejor creamos que sean convenientes, y sobre todo para aquellos que estamos en el medio educativo y que creemos que lo mejor en este caso era la restitución, y explico por qué. Muchos de los elementos de evaluación que tuvo este programa de escuelas de tiempo completo eran favorables. Casi todos los indicadores que de ellos se sacaron, que tienen que ver con 95% de crecimiento, con eficiencia terminal, con altos grados de atención a la desnutrición de los niños que eran y que participaban dentro de este programa, todos iban en ascenso, incluso comparadas con escuelas que no tenían las mismas características, eran mejores. Yo puedo coincidir con quien aquí expresó y dijo que a lo mejor ponerle escuelas de tiempo completo puede causar escozor. Bueno, pero cambiarle el nombre era suficiente. En contraposición, mandar el recurso a un programa como Escuela Nuestra tiene sus dificultades, es un programa nuevo. No tiene las características propias que tenía el otro. Tiene la dificultad que no ha sido evaluado. De hecho, incluso en algún momento cuando hablábamos de los programas que tenían que ver con la infraestructura y que iban a quedar en manos de los padres de familia, lo mencionamos aquí en tribuna. Hay un detalle también que todavía está por demostrarse ahí, y es cómo vamos a fiscalizar los recursos que tienen que ver con la construcción de las escuelas cuando lo hacen a través de las manos de los padres de familia. Y no quiere decir que lo puedan hacer mal o bien. Sencillamente es cómo vamos a regular en ese sentido la fiscalización. Entonces, el programa de Escuela Nuestra no se contrapone con lo que está haciendo. Entendamos eso. No estamos enfrentando dos programas y estamos descalificándolos. Por el contrario, estamos tratando de separar dos programas que pueden dar resultados, pero que se contraponen en el espíritu mismo de su objetivo. Esa es la parte que estábamos discutiendo. Por eso la opción y la solución más viable que veíamos es que se restituyera. A ver, si existía el dinero, de hecho el secretario de Educación se comprometió con este recurso en la comparecencia que tuvo en el Senado y así lo dijo. Yo no le veo dificultad en que puedan transitar en paralelo. Se pueden modificar muchas cosas, pero muchos de los indicadores que tenían las escuelas de tiempo completo eran en positivo. Esa es la verdad. Por eso me parece que además, si queremos, como se ha mencionado aquí, sumarle otros elementos, podríamos decir incluso que le abonaba a la movilidad y al crecimiento que podrían tener en el mercado laboral las mujeres. Ya mencionaron los indicadores en términos de la cantidad de madres jefas de familia que ahí tenían a sus hijos, y que esto les permitía tener un mayor de desarrollo y movilidad dentro del mercado laboral. Si estamos hablando de que vamos a involucrar y acomodar de manera transversal el asunto de género y el asunto de la paridad y darle mejores condiciones a las mujeres, ahí hay un indicador que a grandes luces se estaba dando. ¿Por qué entonces modificarlo y meterlo dentro de otra escuela que nada tiene que ver en el sentido de que no funcione, pero son espíritus distintos? A mí me parece que, como lo dijeron las compañeras diputadas que se subieron y que en congruencia a lo que ahí se discutió, y con los elementos que tuvimos y las participaciones recogidas de la experiencia de profesores, que además su mayor preocupación es que en la escuela nuestra no hay todavía un criterio definido de cómo se va a determinar la nómina, aunque se diga que ahí está el recurso. Son problemas de orden administrativo que luego administraciones podrán tener dificultades. Entonces, lo único que estamos diciendo es que
pudiéramos haber tenido las dos vías y haberlas mantenido. Y si el nombre era el problema, pues quitarlo. Pero todos los indicadores mostraban todo a su favor y las familias que están dentro de estos programas ahora van a estar en la incertidumbre, en la transición de lo que pueda ser, que todavía no es, las reglas de operación para que funcionen dentro de otro programa que es la escuela nuestra. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.